Bon dia a tothom, comencem ara i aquí el programa número 127 del Maresme Jan, d'avui diumenge 21 de març de 2021. Primer diumenge de primavera, ho heu notat, no? Sapigueu que per escoltar aquest programa és l'única cosa que podeu fer sense ser grup bombolla. Avui tenim, tot seguit, el sempre esperat doctor Jordi Garriga. Després, la Mar Gonzalvo i el seu equilibri. Després, a la segona hora, tindrem l'actor Miquel Sitjà, que ens presentarà Un home sol, que ha començat a representar-se a la sala Versus Glòries. I tancarem amb el professor Josep Chauvet amb la història del dia i en Rubén Duro, que ens portarà la ciència en imatges. Bé, quan passen 8 minuts de 1:15, rebem el biòleg Rubén Duro, que ens porta una nova classe magistral del Ciència en Imatges. Rubén, benvingut i bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. De què parlarem avui, Rubén? Bueno, hoy quiero hablar de, básicamente, de una cosa, que son los organismos invasores, pero antes de empezar con el tema me gustaría comentar un par de noticias que me parecen interesantes. Una es, bueno, tres. La primera es que se le ha dado el premio Abel de matemáticas al matemático húngaro Laszlo Lobas, que este premio lo entrega la Academia Noruega de las Ciencias y las Letras. Y, curiosamente, desde la Academia Europea, ya sabéis que colaboramos con la Academia Europea aquí en Barcelona, fue la personalidad a la que le dimos el primer premio Hipatia, que organizamos desde la Academia Europea y el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, nos ha hecho mucha ilusión ver que el reconocimiento que nosotros ya le dimos en 2018 también ha sido seguido por la Academia Noruega de las Ciencias y las Letras. Nada, felicitar a Laszlo, al doctor Lobas. Y nada más. El siguiente es que en el Ayuntamiento de Barcelona, que es una cosa que a mí me gustaría que algunos otros ayuntamientos también lo hicieran en función de sus posibilidades, es que ha otorgado ya este año los premios a la investigación científica en retos urbanos en la ciudad de Barcelona 2020. Está muy bien porque lo que hace es incentivar la investigación en ámbitos locales. Y creo que es una cosa que, ya digo, que en función de los recursos que cada ayuntamiento pudiera tener, evidentemente el de Barcelona es un ayuntamiento muy grande, está bien porque me estimula la producción científica, estimula las vocaciones científicas en entornos locales. Esas dos son las noticias que quería comentar en principio porque me parecen relevantes. Y otra, la tercera, que es quizá la más relevante de todas, es que ayer entró la primavera. Ayer entró la primavera. Yo lo he notado, ¿eh? Tengo la sangre súper alterada, oiga. Alterada. ¿Qué explica usted sobre esto de alterar la sangre? A ver. Bueno, es cuestión hormonal y cuestión de la luz y hay muchas cosas que influyen, ¿eh? Aunque parece que estamos aislados del mundo, ¿no? Como humanos, pero es mentira. O sea, el entorno nos influye enormemente, ¿no? Y entró ayer a las 10:37. Ya lo noté yo a las 10:38, que yo estaba más... Sí. Yo lo pensé, digo, mira, seguramente lo han notado. Bueno, y la importancia de que entre la primavera, aparte de todo el tema cosmológico, geológico, que tiene, es que, igual que nos influye a nosotros, les influye a todos los organismos que habitan en el planeta. Y entre ellos... a ellos les influye básicamente porque muchos de esos organismos, con la subida, el incremento de las horas de luz, la subida parcial de las temperaturas, aunque estos días hemos tenido unas temperaturas bajas, pero normal, la temperatura va empezando a subir, se despiertan los ciclos vitales. Normalmente cada primavera reinicia un ciclo vital. Y entre los organismos a los que reinician su ciclo vital se encuentran algunos que nos están planteando serios problemas, como son los que conocemos como organismos invasores. Hay muchos organismos invasores que son organismos, animales, plantas, que originalmente no evolucionaron en nuestro entorno,
pero que, pues por diferentes motivos, han acabado formando parte de nuestros ecosistemas, ¿eh? Y suelen plantear problemas tanto a nosotros, por las molestias que nos pueden ocasionar, como a los propios ecosistemas, porque ocupan nichos, espacios, que originalmente pertenecían a otras especies, y muchas de esas especies, además, son depredadoras, y las especies que habitan originalmente en nuestros ecosistemas, como no han evolucionado conjuntamente con ellas, no tienen mecanismos para defenderse. Uno de los ejemplos más claros y que más influencia está teniendo últimamente, desde hace ya alrededor de 10 años, es la presencia de la avispa asiática. Todos hemos oído hablar de la avispa asiática. La avispa asiática no deja de ser una avispa como las que tenemos aquí, ¿eh? Ni es más peligrosa que las que tenemos aquí para nosotros, las avispas normales nuestras, ¿eh? Entonces, el problema está en que como los insectos que habitan en nuestro ecosistema habitualmente no han evolucionado con esta avispa asiática depredadora, no tienen mecanismos de defensa, y por ejemplo las abejas de la miel pues están sufriendo tremendamente el acoso de esta nueva especie que ha aparecido, ¿no? La avispa asiática, que en realidad es una avispa que vino, bueno, es originaria de Indonesia, ¿no? De Asia. Habita originalmente desde Indonesia, las montañas de China, el norte de la India. Es grande, es grandota, puede llegar a superar los 3 centímetros y 1 milímetro de longitud, con lo cual es un insecto grande. Y bueno, no es más grande que el avispón que tenemos aquí habitualmente, que es la avispa crabro. Pero para la avispa crabro, sí, el avispón, sí que los insectos que tenemos aquí están adaptados a defenderse de ella. Con la avispa asiática no pasa lo mismo. La avispa asiática, el problema que nos está planteando es que está devorando a montones de abejas de la miel. De hecho, hay zonas en la península donde ha sido una debacle. O sea, por ejemplo, en Galicia, Se sabe que existen más de 100.000 avisperos de avispa asiática. 100.000. Y es una barbaridad, porque además cada avispero puede tener más de 2.000 avispas. Y todas ellas cazan, ¿eh? Cazan, no cazan para comer ellas, porque curiosamente esta avispa, los adultos, las obreras, no cazan a las abejas para comérselas ellas, sino para alimentar a las larvas que tienen en el avispero. Ellas comen néctar, como cualquier otro insecto, va a las flores a coger el néctar, las sustancias azucaradas de las frutas que ya están un poco pasadas, y de eso se alimentan ellas. Pero las larvas las alimentan con proteína, y la proteína la sacan de otros insectos. Y básicamente ahora están atacando a las colmenas. El momento actual es especialmente importante para las avispas asiáticas, porque durante el invierno los avisperos desaparecen, o sea, mueren. Solamente sobreviven y pasan el invierno las hembras fecundadas, que darán origen a nuevos avisperos. Esa es una cosa que se llama diapausa, que es que quedan como si invernasen, igual que parecido. No es lo mismo, pero podríamos compararlo con lo que hacen los osos o con lo que hacen los reptiles, ¿no? Quedan durante el invierno en un estado de letargo, de aletargamiento. Y cuando vuelven a subir la temperatura y hay más horas de luz, se reactivan. Y estas hembras forman un primer avispero, que se llama el nido primario. Es muy pequeñito, puede llegar a ser como una pelota de tenis o así, casi no se ve. Y ahí ponen los primeros huevos, y de esos huevos alimentan esas larvas, y ahí empiezan a nacer las obreras. Esas obreras, si el sitio donde la primera reina ha elegido es adecuado para establecer el avispero, siguen, lo hacen crecer, lo van haciendo cada vez más grande. Sabéis que lo hacen que parece, mastican madera y hacen como una especie de papel, y con ese papel van haciendo las celdas del avispero, y los avisperos estos llegan momentos en, o sea, hay avisperos que pueden llegar a tener más de 1 metro de altura. Y 80 centímetros de diámetro, son enormes, son como globos enormes que se ven en las copas de los árboles, ¿no? En cambio, si el nido primario que ha elegido donde ha colocado la hembra no es un sitio adecuado para hacer crecer el avispero,
las mismas obreras buscan otro sitio y empiezan a construir un nuevo avispero, donde irá esa reina que seguirá poniendo huevos. Eso pasarán así, pues prácticamente durante toda la primavera, todo el verano y hacia finales de otoño empiezan a nacer, porque de esas larvas y esos huevos normalmente solo nacen hembras obreras, pero hacia finales de otoño algunos de esos huevos dan origen a machos y esos machos fecundan a las nuevas reinas que han nacido también de esas larvas y esas nuevas reinas son las que pasarán el invierno en diapausa y formarán un nuevo avispero la primavera siguiente. Però llavors aquesta vespa asiàtica, què aporta a l'ecosistema? Diguéssim, és un tipus d'insecte que no fa mel? No hace miel. ¿Qué aporta? ¿Poliniza las plantas? Bueno, sí, en parte poliniza las plantas, lo que pasa que no es un polinizador tan importante como puedan ser otros insectos como las abejas. A nuestro ecosistema, o sea, lo que aporta en el ecosistema en el que ha penetrado ahora, o sea, en el nuestro, en realidad es poco, no aporta nada que no hubiera ya otra especie que estuviera aportando, ¿no? Por ejemplo, el avispón común, el nuestro, la vespa crabro, pues más o menos desempeña la misma función. Esta especie nueva, la avispa asiática esta que ha llegado, lo que hace es ocupar parte del nicho que ya tenía el avispón asiático u otras avispas. Entonces, por eso plantea problemas, porque lo que hace es desequilibrar el ecosistema. El ecosistema estaba equilibrado porque las especies que habían evolucionado conjuntamente se habían adaptado unas a otras y podían compartir el ecosistema sin problemas. Al llegar una especie nueva con la que no han evolucionado, tiene mecanismos de captura, mecanismos distintos y eso altera el ecosistema. El problema que... De hecho, pasa muchísimas veces. Lo que pasa es que en este caso el problema radica en que esa alteración del ecosistema natural ha alterado también el ecosistema humano, que es el ecosistema de la apicultura, en el que estaba integrada la apicultura. Entonces, está planteando muchos problemas a los apicultores. De hecho, el gobierno gallego, la Comunidad Autónoma de Galicia, ha destinado este año casi 2 millones de euros a combatir a la avispa asiática. O sea que ya se ha convertido, aparte de un problema ecológico, que podríamos llamar, se ha convertido ya en un problema económico, porque hay 2 millones de euros que van a tener que ser destinados a combatir a la avispa asiática. Y no se van a poder dedicar a otras cosas. Pero es que hay estudios que demuestran que hasta el 80% de las presas de esta avispa son abejas. O sea, y varía mucho el entorno, En ecosistemas urbanos, por ejemplo, en una ciudad, el porcentaje representado por las abejas es menor, es alrededor del 30 al 40%. Pero en zonas de bosque, zonas donde ya hay establecidos explotaciones apícolas, llega al 80%, con lo cual está provocando unos desastres económicos para muchas personas muy importantes, Y esto es una demostración también de lo que pasa con el tema de la globalización. La globalización que nosotros normalmente la entendemos como una especie de globalización comercial o globalización cultural, también hay una globalización biológica o ecológica. Y es porque nosotros mismos actuamos como vectores, como vectores de unas especies, de unos lugares a otros. La avispa asiática, por ejemplo, entró al sudeste de Francia, desde Asia, en un barco. En 2010 se detectó en el sudeste de Francia y en el 2015 ya estaba en Baleares. Toda la cornisa de la península ibérica está ya colonizada por avispas y hay sitios donde no se pueden erradicar. Ha habido un caso de erradicación exitosa que ha sido en Baleares, en Mallorca, que bueno, tiene la ventaja de que es una isla, con lo cual es más difícil que poblaciones de esta avispa cercanas vuelvan a colonizar porque está rodeada por mar y eso además bastantes kilómetros y eso le supone un problema a la avispa, pero detectaron el,
las primeras avispas en Baleares y pusieron en marcha un programa de seguimiento basado en la observación. Lo que hemos hecho toda la vida los naturalistas, de coger los prismáticos y mirar a ver, para saber dónde tenía el nido un pájaro, pues lo observabas y mirabas hacia dónde iba, luego te ibas más cerca para acabar definiendo. Hicieron lo mismo con las avispas y localizaron los nidos. Y de esa manera los han podido erradicar. Ahora mismo hay quizá el único caso de éxito de erradicación de esta especie en un sitio donde había penetrado. El norte de la península ibérica, desde Girona, que aquí en Cataluña, hasta Galicia, va a ser prácticamente imposible erradicarlo porque ya se ha establecido muchísimo. Ya digo, en Galicia se calcula que hay unos 100.000 nidos. De esos 100.000 nidos, creo que fueron 16.000 se han eliminado durante el año 2020. Eliminar 16.000 nidos, si calculamos el porcentaje de los que somos capaces de detectar, le pegas un buen palo, pero es poco. Entonces, una pregunta, Rubén. Si uno localiza un tipo de estos nidos de estas abejas, ¿dónde se tiene que indicar para que las quiten? Bueno, en principio habría que avisar primero al ayuntamiento, a los servicios del ayuntamiento en el que están, y ellos ya se pondrían en contacto con los servicios que se encargan de esto. Lo que pasa es que en muchas ocasiones se da por perdida la lucha. Hay muchas veces que ya el número de avisperos que hay en una determinada zona es tan grande que ya cualquier actuación que se haga no va a permitir erradicarla, ¿no? Entonces hay casos, se han dado casos en las que ya aún incluso avisando de que había un avispero en tal o cual sitio, ya no se ha actuado contra él porque se da por perdida la batalla, ¿no? Bueno, pero ¿puede ser mortal la picada de estas avispas, no? Vamos a ver, la picada de esta avispa no es más peligrosa que la picada de la avispa, del avispón, que digo. Uh-huh. Que ya vive con nosotros de forma habitual, ¿eh? O sea, no es que sea más peligrosa. Lo que pasa es que los avisperos de esta especie pueden llegar a tener, pues eso, hasta 2.000. Las dimensiones. 2000. Pues una cosa es que te pique una y otra cosa es que te piquen muchas. Si además tienes problemas de que ya eres sensible al veneno de estos insectos, pues sí puedes tener problemas. Pero vamos, no más que lo que puede provocar cualquier otro insecto que ya tenemos por aquí. Una pregunta, Rubén, i se'ns està acabant el temps. El fet de que hi hagi aquesta vespa asiàtica posa en perill la subsistència de l'abella normal que és necessària pel nostre ecosistema? Sí, la pone en peligro, sobretot perquè la major part de les abejas normales, como decías tú, que es la abeja de la miel, ahora mismo son, por llamarlo así, son domésticas. O sea, están en colmenares. Claro, si tú tienes un sitio donde tienes 20 colmenas, eso es como un supermercado para estas avispas. Llegan allí y no paran, porque además es que no paran. O sea, yo he tenido la experiencia aquí en mi propia casa, que tenía una colmena, y vi llegar la primera avispa asiática, una, y estuvo unos días una sola. Pero es que a la semana había 20 avispas asiáticas esperando a las abejas a que salieran de la colmena. Y las matan. Primero las matan porque las cazan, pero es que luego las matan de hambre porque no las dejan trabajar. Porque las abejas se ponen a defender la colmena y se pasan el día defendiendo la colmena en vez de yendo a por miel para alimentar a las larvas. Con lo cual, unas son las que matan directamente y otras las que se mueren de hambre porque no pueden ir a por miel. Pero no es la avispa asiática el único organismo invasor que tenemos aquí, tenemos muchos. Otro de los típicos y molestos es el mosquito tigre. El mosquito tigre es otro que ha venido de Asia, se ha instaurado aquí y está colonizando todo y nos provoca muchos problemas. El mejillón cebra, el visón americano, incluso cosas que nosotros inconscientemente favorecemos. Por ejemplo, hay un caso que a mí me llama mucho la atención, que es la planta esta que utilizamos tanto como planta ornamental, el plumero, este plumero tan bonito, ¿no? Que es la caña con, bueno, el plumero, que es la cortadera sevillana, es una especie invasora. De hecho, estuve haciendo hace unos años unos documentales en la zona del País Vasco, y tienen serios problemas en las marismas de Urdaibai
por la difusión de esta planta, que ocupa espacios y no deja crecer a las plantas autóctonas de, y además, como tiene esas semillas tan bonitas, ¿no? Pero que en cuanto se sueltan, vuelan con el viento y se dispersan de una forma muy rápida, y crecen muy rápido, está planteando problemas. O sea, que hay muchas cosas, muchos organismos, muchas especies que nosotros mismos, por cuestiones estéticas, por cuestiones, las estamos favoreciendo su implantación, cuando en realidad lo que estamos haciendo es provocar serios problemas, ¿no? Ecológicos. Pero hay muchas. El coronavirus, por ejemplo, es una especie alóctona porque no existía, ¿no? Nos la hemos traído, no sé, parece ser que de China, ¿no? Nos la hemos traído aquí y mira la que nos está liando. Bueno, pues. Perfecta. Esto es porque nos afecta muchísimo, pero todas las demás también, ¿eh? Molt bé, don Rubén, ho hauríem de deixar aquí. Moltes gràcies per aquesta lliçó que ens has donat de totes aquestes espècies invasores i res, fins la propera. Vinga, un abrazo. Adéu. Gràcies. Nois, nosaltres ho hem de deixar aquí. El nostre temps s'ha acabat. L'equip avui ha estat format per a la Júlia Montfort als controls, la Mar Gonzalo, el professor Josep Chaubet, el biòleg Rubén Duro, Marga Silvestre, Doña Virtudes i qui us parla, Jordi Renyer. Doña Virtudes, moltes gràcies. Bueno, igualment, m'ho passo tan bé. Molt bé, nosaltres tornarem no la propera setmana, doncs el proper i el següent, per haver-hi retransmissions de Setmana Santa, no hi serem. Així doncs, fins l'11 d'abril, que no tornarem. Gaudiu d'aquests dies, sigueu curosos, que encara estem en pandèmia, i recordeu, encara que sigui Setmana Santa, sigueu feliços. Salut! No rebutgis malgrat els colors siguin tan diferents. Ja força d'insistir, ja veuràs com hi arribaràs. No preocupis malgrat les teves mans.